Tenemos en la línea al licenciado Fernando Belauzarán Méndez. Él es exdiputado federal del PRD por el Distrito Federal en la 62ª legislatura, la que acaba de terminar. Fernando Belauzarán, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, no, yo les agradezco a ustedes, Eduardo, Juan Carlos, siempre es un privilegio. Por cierto, no solo lúdico es esparcimiento y echarse un sillón, fíjate que ajá, Isabel Allende, la gran escritora, dice, ¿sí?, que su gran pasión es, o más bien que disfruta mucho, hacer bizcochos de marihuana y luego hacer el amor, ¿no? Y yo creo, ándale, que no le hace daño a nadie. Un afrodisíaco. Porque, qué rico. Claro, y además, mientras no afectes a terceros, qué bueno que uno pueda hacer uso de su cuerpo, de su sistema nervioso, tener la soberanía de sí mismo, ejercer la autodeterminación, que eso es finalmente el derecho que está respaldando el ministro Saldívar, ser como se es. Imagínate que luego hay quienes piensan que el Estado tiene que establecer un modelo de virtud para todos, ¿sí?, y tener que decirle a la gente qué es lo que verdaderamente le hace bien y qué es lo que verdaderamente le hace mal, y no dejarlo. Pues la verdad es que tenemos que formar gentes libres, gentes con responsabilidad, que por supuesto, conociendo los efectos, conociendo que ninguna sustancia es inocua, ni el azúcar, ni la sal es inocua, ni el café es inocuo, por supuesto el alcohol y el tabaco, sí, menos. Dicen que todo en exceso perjudica, ¿no? Claro, y todo puede generar algún daño a la salud. Es más, y yo espero que no se les vaya a ocurrir a nadie prohibirlos. Hay un intercambio de bacterias con los besos. Yo espero que con esto de cuidarnos la salud no vayan a querer decir... Como ya habían hecho en Guadalajara, besos, ¿no?, hace algunos años, ¿te acuerdas? Prohibir los besos. Oye, Fernando, hoy estuviste en una conferencia, tengo entendido, donde estaban anunciando que procedió un amparo o algo así, donde la Suprema Corte autoriza a que se importen... pues productos derivados de la marihuana para esto de bueno, medicinal, ¿no? Sí, bueno, fue un... Y de un caso específico de una persona. De Grace Elizalde Benavides, una niña de 8 años que tiene problemas de epilepsia. Ella tiene el síndrome de Lennox-Gastaut. Y el médico le había prescrito que utilizara este producto, bueno, ¿no? Sí, mira, ha usado 19 medicamentos distintos, mucho más poderosos, mucho más con efectos secundarios o indeseables, mucho más potentes que el cannabidiol, que fue el que se importó. Imagínate, 19 medicamentos, 11 especialistas, han hecho de todos los padres, y un juez de distrito tuvo el honor de aceptarlo y darle, protegiendo el derecho a la salud de Grace, de la niña de 8 años, le dio la suspensión definitiva. O sea, le concedió el amparo definitivo, para que pueda importar el producto. Exacto, la suspensión definitiva le sirve, todavía el fondo todavía no se resuelve. La verdad es que incluso hemos pedido, los abogados han pedido que lo atraiga la Suprema Corte, porque el Secretario de Salud ha tenido un doble discurso. Por un lado, y COFEPRIS, por un lado dicen a los medios de comunicación que ellos se solidarizan, que apoyan, etcétera, pero en el juzgado descalifican la capacidad profesional del doctor. Descalifica la, incluso ponen en duda la enfermedad de la niña, de Grace, lo cual verdaderamente es monstruoso, me parece. Acusan de irresponsables a los papás hasta de poner en riesgo la vida de la niña. Perdón, ¿cómo vienen con eso? Mira, insisto, los papás han hecho todo, han usado 19 medicamentos que les han dicho, incluso una cirugía en la corteza cerebral que se llama callostomía, han probado todo, y la verdad es que lo que ha funcionado en el mundo para muchos niños con epilepsia es precisamente este compuesto, este derivado de la marihuana, que es el CBD, el cannabidiol. Y uno se pregunta, ¿por qué no quieren en México las autoridades de salud que aprovechemos estos avances para aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de la gente, de nuestras personas? La respuesta que me doy es que son verdaderamente oscurantistas, y no lo digo peyorativamente, es que ¿qué era el oscurantismo? El oscurantismo decía que el corazón del argumento oscurantista era que era mejor no conocer, porque el conocimiento hace perder el temor a Dios. Y entonces estos oscurantistas mexicanos no quieren que se conozca la marihuana, porque no hay que perderle el miedo, hay que tenerle miedo
su lógica de prevención es esa. Es más, te voy a decir cómo lo dicen. Dicen que porque baja la percepción de riesgo de la sustancia, es decir, que les pierden el miedo, y lo que ellos quieren es que estemos todos espantados. Ese es, y la verdad es que eso es totalmente contrario y además se lleva entre las patas, claro, al interés de mucha gente. Mira, oye, Fernando, pero ya el cannabiol en la herbolaria en México, desde los tiempos de los aztecas, pues se utilizaba, ¿no? Sí, bueno, desde la colonia, porque... Ajá. Y de hecho está reconocido por la Secretaría de Salud el uso de estos productos de la herbolaria, ¿no? Las plantas y las medicinas que se sacan de ahí. Sí, la medicina tradicional mexicana... Y entonces, ¿por qué la contradicción de que si se produce en México está prohibido y si se produce en el extranjero está autorizado? Porque tengo entendido que el amparo iría en el sentido de autorizar que se importe el cannabiol, o sea, lo que es la cannabis, ¿no? Tienes toda la razón, es una gran contradicción, pero insisto, es la actitud anticientífica y oscurantista. Que mira, no ni siquiera quieren utilizar el cáñamo para asuntos industriales. El cáñamo es muy bueno para el papel, para las telas, etcétera, podría ayudar porque es mejor, incluso más autosustentable para el papel que la celulosa de madera. Nos estaríamos ahorrando bosques, pero insisto, ellos quieren que la planta sea maldita, mala, que no tenga ningún uso bueno, para que la gente le tenga miedo. Esa es su política de prevención, por eso fracasan. Porque el prohibicionismo, hay que decirlo, tiene un récord perfecto. Ha logrado exactamente todo lo opuesto a lo que se ha propuesto. Hoy hay más consumo, hay más producción, hay más tráfico. Las bandas criminales son más poderosas, el Estado es más débil. Mira, ¿tú consideras que si se autorizara la producción de marihuana o el traslado de un lado a otro, bajarían los grupos criminales? Sí, claro, porque les quitas una fuente de recursos importante. Ellos son tan fuertes como sus recursos. La marihuana no es la que les da más ganancia, pero sin embargo, como es la más consumida, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana, por su cantidad, por su volumen, sí le estás pegando a sus recursos, a sus ingresos fuerte. Pero además es el primer paso para cambiar el paradigma, este paradigma desastroso. Se supone que es un paradigma para cuidar a los jóvenes. Y tú dime, si 153 mil muertos, que es lo que reconoce la ONU desde 2006, 26 mil desaparecidos, nuestras cárceles llenas de consumidores, ¿esa es la forma de cuidar a nuestros jóvenes? Pues seguramente muchos jóvenes han de decir, no nos cuiden tanto, por favor, ¿no? Claro. Ahora, Fernando, nunca han sido tan vulnerables los jóvenes como ahora. ¿Tú consideras que México ya está suficientemente maduro como para que cada uno pueda decidir sobre si consume o no consume estupefacientes? Mira, para lo que ya no estamos maduros y listos es para seguir como estamos. El proceso de descomposición es inmenso. Pues lo vimos con la segunda fuga del Chapo, del penal de alta seguridad. ¿Hasta dónde llega el poder de estos criminales que pueden hasta en el lugar más cuidado y protegido fugarlo por segunda vez con connivencia oficial? Ya si alguien tenía alguna duda, el video nos la quitó, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que no estamos preparados es seguir como estamos. Hay que buscar, y claro, tenemos que educar a personas para ejercer su libertad, su soberanía de su cuerpo, porque mira, ¿cuál es la correcta prevención? Que alguien diga, no consumo porque no puedo, porque siempre se puede, de alguna u otra manera. Claro, si lo haces en la prohibición, no tienes ningún tipo de control y puede, quién sabe con qué lo haga, ¿no? Porque la gente que quiere consumir drogas lo hará con lo que tenga a la mano, sin ningún control de calidad, etcétera, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Sino que la correcta prevención es que alguien diga, no consumo porque no quiero, o si quiero lo voy a hacer de manera responsable. Porque así como la gente puede tomar una copa de vino en la comida y consumir ese vino de manera responsable y no por eso ser un alcohólico, alguien puede consumir marihuana de manera responsable, como lo hace Isabel Allende o como lo hace Morgan Freeman, el que la hizo de Dios y de Mandela, en las actuaciones que él dice, para mí la marihuana es algo cotidiano y la uso y me sirve. Es más, las Naciones Unidas en su oficina de drogas y delito reconoce que solo el 10% de los consumidores de drogas ilegales son problemáticos. Claro. El otro 90%, lo que pasa es que ese 90% es como invisible. Nosotros claro, vemos al 10% que genera problemas y que son a veces pero mira, es diferente.
Mira, Fernando, yo creo que lo positivo es que ya están abiertos a entrarle a la discusión, ¿no? Y que por lo menos un juez federal ya le entró al tema del amparo, por lo menos para revisarlo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos platiques al respecto. No, yo les agradezco a ustedes, siempre es un privilegio, Eduardo, Juan Carlos, que tengan una gran semana. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias.